El presidente de la República, Guillermo Lasso, se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica de la médula espinal. Según confirman varios de sus allegados, la operación tiene como objetivo drenar un quiste, por lo cual la incisión será pequeña. Para Saúl Ochoa, cirujano de columna vertebral, la intervención es básicamente para disminuir el dolor. Estos quistes de líquido comprimen la médula produciendo dolores y produciendo a veces problemas al caminar, al andar, ¿no? Pero ¿en qué consiste? El experto nos explica. Es la segunda cirugía que va a ser realizada del mismo nivel. ¿En qué consiste? Dentro de la columna existe la existe el canal raquídeo donde pasan las raíces nerviosas. ¿Y qué consiste? Abrir un pequeño compartimento en el hueso, en la lámina, y tratando de sacar o hacer una derivación de ese quiste que está lleno de líquido hacia otro lugar. Aunque toda intervención tiene su grado de riesgo, el especialista considera que todo estará controlado. Con todos los equipamientos y con todos los equipos, tecnologías, etcétera, minimizamos esos riesgos. Como parte de su intervención, el presidente tendrá 3 días de hospitalización y 4 de terapia física. El regreso a Ecuador estaría planificado para finales de junio. En 2018, Guillermo Lasso fue operado por primera vez en Cleveland, Estados Unidos, como consecuencia de una mala práctica médica en España, ocurrida en 2013 tras sufrir una caída. A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó que el presidente Guillermo Lasso se someterá a una cirugía de mediana complejidad que le permitirá dejar el bastón de apoyo para recobrar y mejorar su movilidad. Posterior a su recuperación, el presidente Lasso retomará su agenda pública de actividades lo antes posible. Joana Ramos, 24 horas.